Pues nada, un fuerte aplauso para Diego. No, no, por favor. Aplauso a los artistas, mejor, por favor. Yo me voy a sentar, que no me gusta ponerme de pie por encima ni nada. Parece que está a vuestro nivel. Pues nada, en primer lugar, sobre todo, ya que tengo la oportunidad de tener un micrófono en la mano, sobre todo agradeceros a todos y a todas las que estáis aquí, que habéis movido toda esta movida solo por un compromiso con la dignidad del pueblo palestino, solo por solidaridad, solo por empatía, solo porque entendéis, porque sois capaces de entender el sufrimiento de la gente, aunque no os toque de cerca, aunque no os toque en vuestros círculos, o no os miráis el ombligo, y eso es muy importante, porque estáis luchando, estáis dando ejemplo, y espero que vuestro ejemplo cunda también en toda la universidad, y que en lo que dura la acampada, pues empecemos siendo 6, 16, acabemos siendo 100 y se nos escuche mucho más. Las reivindicaciones, por supuesto, van a salir adelante porque tenemos la fuerza de la empatía y de la solidaridad. Sois un ejemplo y muchísimas gracias por ello y por todo, de verdad. Y ahora, pues ya que me vengo arriba, pues os voy a leer un poema que escribí. Se lo dedica a las presas anarquistas que hay todavía en el Estado español, en el año 2024, que estamos todavía en esta pseudo-democracia surgida de una estafa que se llamó transición, que más bien fue una transacción, donde el franquismo se reconvirtió en esto, nunca mejor dicho. Así que os voy a leer un humilde poema que, bueno, ya me diréis. Perdonad, que yo he estado a hablar en público, me pone un poco nervioso, tío. He perdido mucha práctica. Bueno, pues dice así: me explota el verso, intenso, dentro del cuerpo. De madrugada llegan las hadas a cantarme palabras esperanzadas de utopías, abiertas, empoderadas, letras de nostalgia sinceras. Se me hinchan las venas con los pulsos de una nueva era. Escribo, pienso y escribo, poemas al cielo y al camino, al anarquismo soñado, y recito mis besos escritos e idos sordos de humanidad, perdido en el desaliento de un niño que sueña rendido a la utopía de su caminar. Caminar forjado a pasos decididos, contempla erguido y la dignidad de quien está preso sin culpa y por ideales encerrado en la oscuridad. Gracias.